Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro vídeo de Astroneer, donde estoy jugando con el señor Lombard. Y donde en este vídeo veréis cosas bastante chulas, que no voy a desvelar algunas, aunque igual en el título pongo algo para llamar la atención, ¿vale? Y recordaros que si queréis que siga subiendo este juego al canal, ¿vale? Como serie y tal, ¿vale? Apoyarlo. El primer vídeo tuvo muchísimo apoyo, ¿vale? A ver si este segundo también tiene. Y no digo nada más, ¿vale? Y os dejo con el vídeo. Vale, por ahora la veo tapada. Perfecto, me parece amazing, loco. Ahora hago así. Y... ¡pum! Se me tapa. No, no, eso sabes por qué es. Pero, ah, tengo una idea buenísima. Tengo una idea buenísima. O sea, vas a ver. Espérate, ahora mismo vengo. He tenido. A ver, lo que pasa es que tú lo quitas, ¿vale? Porque en tu partida guardada debe estar como que ahí no hay. Tú no lo debiste recibir. No, entonces, se supone que me carga lo que tú has hecho. Ya, espera, bueno, toma un contenedor de tierra. Que lo he botado por ahí, digo, ya me lo quedo para dar. Aunque hoy he visto que han metido un parche que han arreglado no sé qué. ¿Del Astroneer? Sí, a ver, ponte 800 megas de parche. Ah, sí, ni lo he visto. Ponte justo donde aquí, no puedas avanzar. Aquí. Delante ya no puedo. Te veo volando, tío. No, normal. Delante no puedo. A ver. Más, no, emparedado, creo. No, es más delante, me estás más encerrado. Totalmente. Claro. Ahí, justo ahí, macho. Justo delante de tus pies. Dame más. Ahora di no pares. Ahí no, no pares. Pare, y no, oh yeah. Vale, a ver, quítalo ahora. ¿Sí? ¿No? ¡Nope! Has pasado y ha hecho ¡pum! Sí, sí. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Está brutal. Sí, si quieres, mira mi directo y verás lo que pasa. O sea, es brutal. Sí. Brutal, o sea. Y ahí no puedo. Haces una cosa. Y no me deja pasar. Ya va para la derecha. No, no, me pasa lo mismo. Hay otras zonas que me pasa lo mismo, ¿eh? Sí, pero hasta. O sea, vente aquí arriba y cagamos por ahí. Ah. Vale, ves tirando. Tira tú por ahí, a ver si se me tapa detrás tuyo o algo. Porque está jodidamente lento. Por eso es piedra. Te ayudo. Vamos los dos ahí, perfecto. Por aquí ya. No, ahí, ves, ahí ya no puedo pasar. Desde aquí no puedo mirar. O sea, a mí lo que me flipa es que este puto juego llega no sé cuántos años en Early Access, sale del Early Access y sigue peor aún, ¿sabes? La verdad es que. A ver, pero por aquí sí puede. Hombre, ahí me estás haciendo un agujero. Ahí sí que veo una zona hacia abajo, sí, aquí sí. ¿No salta? No te matas. Uy, va. Espérate, que no. No es la zona que yo creía. ¿Y el oxígeno? No es la zona que yo creía. Ven, corre. Voy a morir, lo sabes. No, vente, sígueme. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Que está cerrado! Sígueme, que no, que. No jodas que para ti está cerrado. ¡Claro! Que no, que eso es una cueva natural. Yo me he tirado por una cueva natural. Baja, baja, tírate. No, la cueva natural. Ah, la cueva es por aquí. Que no, Ross, tú sigue bajando. Hay una cueva que los. Ahí, justo. De potra, ¿ves? De potra. Niguelao. Pero yo no voy a poder subir. Ya te digo yo que no voy a poder subir. No se lo había pensado. Yo solo había pensado en la bajada. Bueno, Ross, cada problema a su tiempo, ¿vale? No quiero. ¿Qué has bajado aquí? ¿Qué es todo esto? Nada, esto es mierda que había, esto es mierda que había. Oye, una cosa, ¿podemos hacer la tituradora esa? No, necesitas dos de hierro. Fuck. Ya ves. Pero esta es de verdad, esta es buena, no, estas son residuos. Que sigue, ya ves, es que con toda la mierda que hay. Vente para adelante. Voy. Se puede bajar todavía un pelín más. Vale. Madre mía. Que igual eso, nos tendríamos que separar un poco el camino. Sí, pero si yo no tengo componentes, tío, no puedo. No, ni yo. Estoy pillando esto porque es free. Bueno, okay. Porque veo hasta dónde estás apuntando tú, o sea, no, pues, no entiendo cómo puede fallar tanto el juego en eso. Cuando yo veo dónde cojones estás apuntando, me parece bastante mal. No, es que el problema es que la anterior versión que jugamos Vicio y yo, esto no nos pasaba. ¿Sabes? Qué movida. Voy a mirar un poco por aquí, a ver si no me asfixio. Hay movidas. Lo he desbloqueado formas y otras formas. Y te falta, y paredes invisibles. Cabrón. Y paredes invisibles molaría mucho. Generador mediano, what? Vente conmigo. ¿Sí? Pues mira, es el cuarto que tenemos. Me he perdido, Ros. Me estoy asfixiando y me he perdido. Soy retrasado.
Perfecto. No es mi punto una flechita blanca o algo así. Creía que por aquí. Vale, estoy marcando por ahí a ver si ves flechas. No. Es que yo creo que si me vuelvo ahora para atrás ya no llego. Es que soy yo muy de separarme de donde debo. Vale, creo que sé volver y me voy a quedar por ahí muerto cerca. Creo. Ah, sí, ya veo tu marca. Este punto, no, marca azul, ¿no lo ves? Malficio. No veo nada. A tu derecha, era por tu derecha. Ibas bien a tu derecha. Corre. Corre. Nada, me moriré por aquí y ahora recojo. ¡Corre! ¡Corre! No, malficio fijo, malficio fijo. ¡Corre! Has quedado ahí. Abajo. ¡Oh! ¡Qué dramático! Un Oscar, se merece un Oscar. Tío, ¿pero dónde coño está el hierro, por Dios? ¿A que se ha bugado la partida? Que no. Que en este planeta no debe haber. A ver, tiene que haber porque si no, no podemos medio salir de aquí, ¿sabes? Sí, salir podemos. Y está el cohete ya para salir. Lo que no podemos es volver. Para que puedas hacer tus palos. Sí, porque ya no me quedaba... Aquí hay otra línea. Es lo mismo. ¿Te has ido tú para la derecha o algo? ¿Te has movido ahora? No, estoy donde el compuesto, pillando el compuesto a fuego que hay pues muchísimo. Estamos dando vueltas, pero bien, ¿eh? Es posible que haya hecho alguna redundancia aposta, sí. Tenía miedo de quedarme, si no sé. Sí, vamos para abajo. Oye, pero que aquí no has pillado, tío. Te he tirado el compuesto y no lo has cogido. ¿Para qué lo he cogido? Sí, lo he cogido. Ya, pero si aquí está lleno de compuesto, ¿dónde estoy yo? Mira. Ah, esto de abajo, sí, es verdad. Pero esto no hay más. Esto no era ni el. Hay más allá abajo. Bajando hay más. Sí, ahora abajo. ¿Qué vamos? ¿Por aquí? No, por ahí no, por donde está la línea. Pero sobre todo es que me estaba haciendo una ristra de palos para poder seguir bajando. Vale, ya está. Ya tengo palos. Coño. Bueno, ahí. ¿Qué es por aquí? Eso es, por ahí. Justo. Madre mía. La sincronía es una locura esta. Sí. ¿Qué mierda de construcción es esa? Más hasta miedo y todo. Está perfecto. Los cojones. Hombre, hay que tener un poco de. Hay que darle un poco de vidilla a esto, Rockery, ¿no? ¿Y si hay que salir rápido o qué? Es una autopista, no, hombre, ¿no? Por supuesto, y con peaje para ti. ¿Qué? ¿Más abajo aún? Sí, por ahí. Va bien. Pero sí, hostia, es que. Oh, yo veo agujeros, ¿sabes? Si me veo otra. Sí, veo cosas, pero. Veo agujeritos de eso que me puedo meter por todo el mapa, ¿sabes? Ya. Igual son reales, ¿eh? No. O sea, traspasan los polígonos, es lo que digo. O sea, son como si los polígonos no estuvieran juntos, ¿sabes? Estuvieran separados. Te caes por ahí y te vas fuera del mapa. Lo veis todo por abajo. Te quiero presentar mi ojete. ¿Vas o qué? Ah, yo qué sé. De frente, Coño, te estoy esperando. Yo qué sé si me das permiso para entrar en tu agujero. mi ojete. Mira, esto es el intestino delgado. Y ahí empieza el hueso. Ahí empieza lo bueno. Un poquito más. Aquí empieza lo bueno. Con sustancia. Todo limpito. LOL, no sé. ¿Qué te apuestas que me meto una hostia y me mato? LOL, pero qué mierda camionete. Hostia, ¿eso de abajo es una planta? ¿Qué dices? Mira, avanza. Que vuelo mucho lo que encontré. Si no me mato. ¡LOL, qué dices, loco! ¡Me cago en la puta! ¿Pero qué hace? ¡Por el camino, Ron! ¡Por el camino! ¡Qué camino! Eso no es un camino, es un truño. Eso es un truño, loco. Madre mía. ¿Y ahora qué? ¿Cómo bajo? Ah, por aquí. Joder, macho. No era fácil, Ror. Las plantas. ¿Estas son plantas? Ahí hay anclajes. Son como setas. No puedo cogerlas, qué pena. Sí, ahí es encima. Que me morí ahí. Encima las setas, no puedo cogerlas. Vale, y esto. Creo que vas a notar una diferencia entre el camino que hice yo y el camino que hizo mi colega. ¿Y esta seta, loco? Ah, qué mola tú. Me cubrí este sitio de ayer y me morí 800 veces. Aquí está el cobre y el amonio. A que mole el sitio un huevo. Sí, mola bastante, tío. Pero lo más importante es, ¿dónde coño está el puto hierro? Pues igual está más abajo. Joder. Aquí no hay, aquí hay amonio. Aquí hay mogollón de... Aquí ya no hay compuesto.
Aquí hay amonio, aquí hay bueno, mogollón de investigación. Cuidado que también hay mogollón de plantas de esas que atacan. Hay bastante aluminio. Aluminio y mogollón. ¿Y estas plantas como si fueran pulpos, tío? Esto no lo había visto yo. Pues mira, ya tienes una cosa nueva. Sí, subimos el otro día dos y... ¿Que te cae encima? 600, claro, sí. Uy. No, ¿cómo era esto? Ay, mierda, lo he hecho mal. No, no me lo de. ¿Buscamos una cueva y tiramos para abajo también? No he encontrado cueva, toma. Tiene que haber, o sea, no. No, lo dejamos aquí, o sea, no me jodas. Lo dejamos ahí, en el hilo. ¡Que no! Yo por mí seguimos bajando. Sí, sí, hay que bajar, hay que bajar. Hay que encontrar el fucking hierro, tío. Yo creo que no vamos a encontrar hierro, pero... Sí, a ver, tiene que haber, tiene que haber. ¿Dónde? La casa, ¿dónde? A ver, ¿para? Por ahora no. Vale, estirando, estirando. Te ayuda ya saco. Sí, entre los dos va mucho más rápido. Hombre, por supuesto. Que intento bajar y la puta gravedad. ¿Qué? Hay verde. Marihuana. ¿Te imaginas que salimos fuera? Eso lo decía en el directo todo el rato, tío. Digo, ahora salimos por el otro lado. A ver, un momento, me están diciendo, dale a Esbros de recursos materiales. ¿Qué? Ah, recursos, materiales. Aquí está, ¿dónde está el hierro? No sale el hierro. El hierro tiene que ser. Ah, no, espera. Hierro. Está aquí, pero no me sale qué es exactamente. Ni dónde está. A lo mejor lo que podríamos hacer es la modificación de potencia. Que es la única que no investigué, pero. Igual la necesitamos para bajar rápido, pero. Pero es que hay que subir y me da toda la puta pereza, la verdad. Nada es rojo ahí arriba, tío. Uy, va, menuda hostia. Hostia, sí. A ver si puedo. Espera, a ver si puedo. No quiero matarme. No. Hay que buscar otro punto. ¿Cómo vas por ahí? Mal. ¿Por? Venía a sobate si quieres. Escucho cómo nos están lanzando agua. ¿Lo escuchas? No, voy a hacerlo por aquí, a ver. Sí, por qué no. ¿Es esto? Pink. Puta madre. Nos he encontrado Pink ahí en medio. Nah, pero estamos. Estamos encima de la puta cueva, hay que retroceder. Ya, tengo una idea. A ver. ¡No! ¿Por qué he muerto? ¿Qué dices? ¿Has muerto? ¿Por qué? Pues no sé, pero estás aquí al lado. O sea, lo voy a dejar ahí. ¿Y ahora cómo coño debajo, ¿eh? La mierda que está atacando te ha debido de dar. Ah, me estaba atacando un bicho, no me he dado ni cuenta. No, el escupitajo ese que se oye. ¡Venga! ¡Surfea! Ahí estamos. Vale, ahora veo. A ver, quieto. ¿Quieto yo? No. ¿Qué es eso? Es que no me renderiza los polígonos y estoy viendo todo, ¿sabes? Pero a lo bestia. ¿Ese material qué es? Es verde. ¿Verde? Sí. Arriba mío. ¿Hierro? ¿Te imaginas? El material más raro que se me ocurre ahora mismo es el hierro. ¿El material es ese, tío? Y lo mola es que lo puedo... ¿What? Ahí sí que puedo, pero aquí no. Ah, si estuviera un poquito más cerca... Amonio, a saco. Nah, el amonio no te rayes, tú. Tenemos muchísimo ya. Y además se puede conseguir con tierra. No, la de zinc hay ahí, chaval. Sí, aquí hay ahora zinc y aluminio. Pero es que no lo ves como yo, ¿sabes? O sea, es muy bestia. Claro. Aquí voy de hacker, chaval. ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué coño? ¿Qué haces? ¿Eso es lo que te ha pasado? ¿En uno de los giros te has caído o no? No. He saltado hacia... O sea, ¿qué coño? ¿Pero qué es esto, tío? No he saltado. Cuéntame un poco más. No he saltado, tío. O sea, casi me voy al espacio. Había leído que habían parcheado un bug que era en el coche. Si salías del coche, había posibilidades de que salías volando y te murieras en el espacio ahogado, ¿sabes? Me parece un perrebo. Es que aquí veo
anclajes de oxígeno. Que entre ellos no hay hilo, o sea, que no hay un cable. Y sí que te llega el oxígeno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Que es por wifi o qué? No los toques, Rob, por tu vida. Y encima hay uno que tiene como en la bolita de encima un palo grande, como si fuera el wifi, la señal ahí. ¿Esto qué mierda es, tío? Este de aquí, ¿sabes? ¡Que hay que girar así como me cago en tu puta madre! Hay que girar como me cago en tu puta madre. ¡No quiero morir! Vale, no he muerto. ¿Dónde coño estoy? Mira, tío, los anclajes de la seta. Sí, los anclajes de la seta es donde me morí yo, luego no los he encontrado. Pues los he cogido, mira que me ha servido. ¿Ahora por dónde es? Sigue los palos y solo hay un. Ah, bueno, ha habido un momento que he girado. Quiero morir, frena. Tú, estoy viendo una movidota de cojones. ¿Esto es ese sonido? ¿Qué coño? Te voy a esperar, para ir ahí. ¿Qué coño? ¿Qué pasa aquí? Me encanta que hables casi solo con frases de solitario. ¿Por dónde estás, por cierto? Hostia, pues en un sitio sin oxígeno, porque se me ha olvidado que tengo que respirar. Y imagino que habrá bajado por aquí. ¡Hostia, qué dices! No me jodas, tío, te has metido por un sitio. No puedo pasar, sí. No puedo pasar. ¿No puedes pasar? No me jodas, Ross. No es que no puedo pasar, es que me voy a caer. No, es que veo el túnel y no hay túnel. Hay caída. A ver. Joder. Espérate, que me voy a tu directo. No, es así. No puede ser. Avanza. Que no puedo pasar. Avanza, coño, Ross. ¡No seas cagón! Avanza un poco más. ¡Que no! ¡Que me caigo! Que no, que es así, Ross. Avanza. Me va a caer, tío. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver cómo me caigo? Igual. Mira, creo que no te caes. Te voy a dejar por aquí el zinc, tío. No sé, a ver. Déjalo todo ahí, sí. Por si acaso. Mira, zinc. Uno. Vamos a ver los tres de Ross. Oye, yo no me estaré asfixiando. Digo, qué susto. Rampa. No, Lombar ha dicho, pasa por ahí, yo voy a pasar. Si me mato es culpa ahí, suya. Así me gusta. Yo que tú dejaría una de palos. También. Y dejaría todo. ¿Qué? Y aquí a mi derecha, que no. Hombre, que no dejen nada, que puedes pasar. Ross, coño, échale huevos. ¿Pero salto o no salto? Si salto creo que me voy al espacio. No salte, no te vayas al espacio, Ross. Bueno, voy para allá. ¡Adiós! ¡No he saltado! ¡Te juro que no he saltado! ¡No! 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 ¡Estoy vivo! ¡Ahí! ¡El cable! ¡Mira el cable! ¿Lo ves ahí? Sí. ¡Qué guapo! ¡Ay, te mueres de la hostia! ¡Espectacular! No puedo, es que no puedo bajar, tío. Yo no puedo bajar. Es imposible, tío. Ay, qué bueno. Pues mira un segundo lo que estoy viendo para que veas. Para que veas lo que te pido. Increíble, tío. Ah, ¿eso qué es, tío? ¿Eso que tienes ahí en. Ah, qué rayada? Y eso no te pone. Si lo pones encima, no te dice lo que es. Igual si estamos más cerca, igual sí. Igual es hierro. Porque con lo raro que es. No, porque me imagino es como. Que parece, forma muy mística. Parece alienígena, ¿no? Algo así raro, tío. Sí. Mira, se agarra. ¡Hostia, me doy! Me está cargando. La gravedad bien. ¡Oh, me está cargando! ¡Uy, sí, que te quedas sin oxígeno! ¿Qué? ¿Te quedas sin oxígeno? ¡Ross, hijo puta! ¡Hostia! Ya. Es que, no, le he tenido que dar porque al crear terreno me está creando los puntos que no veía. Entonces, te tienes que joder un poco otra vez. Se ha quedado bien. Luego ves poniéndolo. Mientras lo pongas de vuelta. Un segundo, ¿eh? Coge aire, te ha faltado decir. ¿Te imaginas? El problema es que aquí, esto no sé si puedo bajar o me va a enviar para arriba, tío. Vale, estoy bajando.
Y yo subiendo. ¿Por qué? Porque llevo un rubí gigante y me mola. Me lo quiero llevar a casa. Sí, sí, tranqui, estoy aquí al lado. Madre mía. Te veo flotando, o sea, tal cual, ahí no, yo no veo nada. ¿Qué dices? Estoy creándome. Ahí veo un mogollón de. Mira, mira, aquí, aquí puedo ver todo lo que hay, ¿eh? Desde aquí. Sí, ¿y qué hay? Ah, ¿ves la pirámide? Espera. Puedo alejarme la cámara. ¡Aúl! Vale, más lejos, más lejos, más lejos. ¿Eso es compuesto a saco? Madre mía. No, eso no es compuesto. Es mierda. ¿Qué es eso? Ese eres tú. ¿What? Eso no es compuesto, es mierda. Ese eres tú, gracias, Rod. Que no sé, yo puedo bajar por mi ojete sin problema. Ya no, de hecho. De hecho, diría que. Que puedo incluso en tirarme desde arriba sin matarme. O sea, la única razón por la que he hecho un camino era para no quedarme sin aire. Ah, no, sí, ya veo la nave allí, tío. La pirámide. Acércate, acércate a la pirámide, como la hotel. ¿No estaré ahí dentro de Daft Punk tocando algo? ¿Daft Punk? No hay gravedad, ¿eh? Madre de Dios. No hay un objeto de gravedad, no. ¿Cómo entro yo ahí dentro? No se puede. ¿Por dónde? Acércate, acércate, tú acércate. ¡Hostia, cómo mola! ¿Y dentro no hay nada? Yo me he asustado y me he ido para atrás. Estoy subiendo, seguramente voy a morir. ¡Hostia! 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 Vale, ahí, ahí, ahí. casi me voy para la otra parte del planeta. He hecho un caminico, pero no sé si hay que desenterrar eso o qué. Sí, pues yo cuando me he subido me he quedado sin aire, ¿sabes? O sea, lo he pasado bastante mal. ¿Qué te pasa, Ross? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora. ¿Y esto negro? Hostia, ni idea. Ah, no, es un cuarto, yo creo, cuarto enterrado. No, esta dejarlo. Es la pared que tengo que. Espera, ¿no has traído el zinc? Sí. Pásame el zinc. Espérate que no lo puedo. Espera, has investigado la. Un segundo. Has investigado lo de los modificadores de potencia. Vamos a desenterrar la mierda de esto. Cuidado, espera. Me voy a separar un poco porque hay un mogollón de cosas de veneno. ¡No! ¡Cabrón! ¿Esa te ha matado? Pues está lejísimos. Ah, ya me quedo arriba. He matado una que estaba lejísimos, te lo prometo, lo siento. ¿Qué más? ¿Dónde está el otro generador? Súbete uno. Lo veo. No. Hay dos puntos y uno al lado. Esto es una molla. F salir, C lanzar, V lanzar. Equivócate. Mira cómo mueres. Ay. Mira, vamos a hacer lo de esto de aquí, tío. Sí, vamos a hacer eso. ¿Has encontrado lo que tenías que encontrar o no? ¿El qué? ¿Qué iba a encontrar tres... yo? Mosqueteros. Sí. Hay uno aquí. Me lo guardo en la espalda y ya está. Energía, necesitamos energía, ¿no? No, ¿cómo era eso? Lo haría de otra manera esto. Espera, yo haría así. Espera. ¿Con qué era? Hay que pillar carbono, trae carbono. Ay, uno. No, puedo empujar esto aquí un poquito. ¡Ah! Arranca el tractor un poco, ya avanza uno. Tengo un tractor amarillo. Me lo pusieron el otro día, tío. Mola. La cámara lo que ha hecho. Yo ya. Espera. Estoy acojonado. Voy a conducir yo. Solo por saber si morimos. y no por culpa mía, sino por los bugs. A ver, avanza otro poquito, que no hay manera, tío. Ahora un poquito para atrás. No, para el otro lado. Tienes que girar para el otro lado. No, para el otro lado. Avanza. Tranquilo. No, lo estás justo al revés, Ross. ¿Qué haces? ¿Cuál engancha. Es tu plan? ¡Engancha! ¿Pero qué haces? La otra parte. Ya, pero es que ahora hay que ir en la dirección en la que estabas. Ya lo sé. Pues puedo dar la vuelta por ahí, lo estoy viendo. ¿Y cómo subes tú, por cierto? Yo voy a ir andando, esto no engancha tú. ¿No puedes hacerte un sillón? Sí. A ver, me bajo, igual es eso, ¿sabes? No. A ver. Déjame. Suelta. ¿Qué le pasa a este juego, tío? Ni idea.
¿Pero quieres conectarte? Igual no deja más de 4. ¿O 3? ¿Son 3? Hay un límite para enganchar. Solo hay 3 de máximo. Pues sí, nos dijeron 8 el otro día, bien. ¡Mentirazos! Que es que el camino ese. Hay que seguir el camino. Justo por. Estaba hecho para que solo tuvieses que andar para adelante. Mírale cómo va el trayecto. No me jodas. Casi me caigo por el agujero. A ver, voy yo delante. Voy adelante, Rob. Cuidado, te voy diciendo dónde hay agujeros. Vale, vale. Oye, perdona, ¿dónde están mis cosas de la espalda? ¿Desaparecen cuando me siento? No, ya esas, para, no lo metas más, Aquí. Ahí. Ah, vale, digo, coño. What the fuck? Ahora hay que poner las estructuras aquí. Se ha levantado una movida y está jodiendo el... Mira, se ha levantado todo esto y no le da energía todavía, ¿eh? Cuidado que está aquí el oxígeno. Ya, pero dice que tuviese mucha redundancia, así que aunque se cayese uno no pasaría nada. Se quedan flotando, no pasa nada. No se quedan flotando, se cae para abajo. Mira, se ha caído arriba. Se quedan flotando, no pasa nada. Siguiente frase, instantánea. No se quedan flotando. Porque no tendrá energía, igual tú tienes un poquito de energía. No, pero es que el otro tampoco tenía energía. Pero vamos, supongo que es para que sepas que lo estás haciendo bien. Enchufa aquí. O sea, enchufa, pon la otra estructura aquí. ¿Qué coño es eso? Pon aquí, justo eso. Enchúfalo y hay que ir trayendo los. ¿Dónde has dejado el carro? ¿Dónde has dejado el coche? Ahí. Ahí, gracias. ¿Te imaginas que ha salido volando? Tú no ves el coche, ¿eh? No, pero digo que lo desactives, o sea, que primero lo desactives y luego le pongas el carbono. En el momento en el que pongas el carbono tendrá algo dentro. ¿Por qué se ha enchufado si lo he puesto a desactivar? Que sabes que... ¡Ay, wow! Que me caigo. ¡Ay! Y esto cada vez tiene más luz, esto cada vez más. Esto está desactivado. Creo que sí. Te meto el carbono. Ahora, pon el carbono. Pues está. ¿What? Y ahora este, da igual, si es solo. Bueno, pon solo al último y activo yo desde aquí estos y activa tú el último y ya está. Cuando digas, activo. Vale. Vamos. A tope, ahí va, ahí va. Está bajando esto. Sí, algo sí, hace. Sí. Que esto arranca. Una Rabbit Whopper. ¿Pasan? Oh, no, esa. Vamos a ver, ¿cómo eran los gestos aquí? Con la V no era. Con la G, de gesto. Con la C. Ahora Moria baja y hay un cartel que pone: eres gilipollas. Y ahora de aquí sale el trololo. Mira, pasa un mundo sin límites. ¿Qué es eso? ¡Hierro! ¡Es hierro! Tiene impar. Mira, si te... ¿Qué? ¿Qué cojones? Me la he quedado. Modo tenue, elevación interior. Modo tenue, elevación superficial 2. Nodo de origen, elevación superficial 3. ¡Coño! No sé qué es esto. No sé, tengo una... Perdón, no creía que coge que iba a pasar esto. No sé, es como si me hubiesen dado un... O sea, como si estuviese eligiendo entre mejoras. Tenemos nodo de origen, elevación superficial 3. Ajá. Nodo tenue, elevación superficial 2. Nodo tenue, elevación interior. Y nodo tenue, elevación superficial 6. No sé qué es cada cosa. No sé, dale a uno, me da igual. Venga, el que brilla. Nodo de origen, elevación superficial. Creo que son cosas que tenemos que fabricar para... No, ya sé qué es esto. ¿Qué es? Hay que activar 3 más de estas. Sí. No sé, porque tienen la estructura y abajo hay una y nos falta encontrar otra y luego esto se activará, me imagino. ¿Entonces qué hacemos? ¿Cavamos más? ¿O será la de abajo que hemos visto? ¿Cómo te sale a ti los nombres? A mí no me sale una mierda, ¿nombres? ¡Ah, que hay 4! ¡Hay otro más! ¡Ah, otro! ¿What? ¡Hay 5! ¡6! O sea, que hay un montón de... 1, 2, 3...
4, 5, 6. Y la del medio. ¿Serán los planetas, puede ser? En cada extremo del planeta hay uno. Ah, ¿y se activará el centro del núcleo de la Tierra o algo? ¿Y se arreglarán los bugs? Que tenemos que activar cinco. ¿Sabes? ¿Sabes? Igual haciendo esto se arreglan los bugs del planeta. ¿Te imaginas? Que los bugs son aposta. Vale, entonces creo que lo que están diciendo es que estos son, o sea, es una pirámide que tenemos que encontrar cinco pirámides más en este planeta. Imagínate, la abajo derecha es la que tú has activado, tienes que activar también las demás, vale. Y en el núcleo otro, bueno, el del núcleo lo hemos encontrado, la pirámide. Pero ahí no tenía pinta de, o sea, no tenía esta pinta exacta, ¿eh? No, es que el del núcleo igual es cuando conecta las otras se abre, no me extrañaría nada. Pues ya. Todo su posición. ¿Sabes? Es como que todas van conectadas al núcleo. Y te dicen, ¿sabes?, dónde está. 1, 2, 3, 4, 5. Elevación superficial 4, sí. Elevación superficial. Son 6, sí. Pues nada. Hay que hacer un montón de plataformas, evidentemente. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen likeazo para que continúe la serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.